fíjate que no siempre es necesario trabajar en equipo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si los vendedores no comparten espacio y no se pueden quitar clientes, es fácil trabajar en equipo, porque entre ellos puede haber mucha comunicación, pues se pueden explicar las mejores prácticas. El problema es cuando ellos compiten por el territorio. Entonces, una de las maneras es separar los territorios y hacer que no compitan por el territorio. Otra manera sería hacerlos especialistas, no por territorios, sino por sectores. Entonces, entre ellos se pueden ayudar.